Bueno, si ustedes son de los que les gusta ver una película en silencio o prefieren acompañarla de algo para picar, si son ustedes de estos de los segundos, les proponemos que pasen por el Parque de Santa Catalina de las Palmas de Gran Canaria durante el próximo fin de semana. Allí se celebra la segunda edición de Cine Más Food. Marta Rodríguez nos va a dar más detalles del evento. ¿Qué tal? Buenos días. Palmas de Gran Canaria, buen cine y gastronomías del mundo. La nueva edición de Cine Más Food ya ha arrancado. Esta tarde disfrutaban de la cita los más pequeños y esta noche, Heriberto Fernández, buenas noches, toca el turno para los adultos. Hola, buenas noches, pues justo va a comenzar la película y son muchas las personas que se han dado cita en este Parque de Santa Catalina para disfrutar de esta iniciativa que une cine. Ver una buena película y además acompañada de una buena comida es lo que ofrece Cine Más Food en las Palmas de Gran Canaria, donde anoche Mario Casas y Leonardo DiCaprio han llenado la pantalla grande. Los subtítulos abren también esta actividad a un público más amplio. Cuando suelo venir con amigos sordos, este tipo de evento siempre existe como una barrera para poder entender las películas. Y ahora, claro, estamos contentos porque han puesto subtítulos y eso está muy bien. Gastronomía y cine, aunque algunos, como decíamos al principio, se quedan exclusivamente con el cine. También se podrá disfrutar el fin de semana del cine al aire libre. Hasta el Parque Santa Catalina, en las Palmas de Gran Canaria, se ha acercado ya una gran multitud de personas para disfrutar por segundo año de Cine Más Food. Leonardo DiCaprio y Mario Casas. Mucho optimismo, porque este tipo de productos es fundamental crearlos y potenciarlos, no ya solamente para el turismo que visita las Palmas de Gran Canaria y la isla en general, sino para el propio ciudadano de la capital que viene y puede disfrutar en estos cuatro días no solamente de películas, sino de la degustación y de la consumición de platos de 25 cocinas diferentes del mundo. Por lo tanto, lleno absoluto en el Parque de Santa Catalina de las Palmas de Gran Canaria en el estreno de la propuesta Cine Más Food, una iniciativa que abrió hoy sus puertas y que cuenta con el próximo domingo. Serán 16 películas, algunas de humor como la famosa Resacón en Las Vegas y otras de corte más intimista como la libanesa Caramel. Platos que se van a enseñar. Buenos días, tú por ejemplo nos vas a ofrecer platos típicos de Holanda. Sí, de Holanda. Gastronómico. Y hablando de gastronomía, nos vamos hasta las Palmas de Gran Canaria porque se inaugura esta tarde Cine Más Food. Se trata de un evento impulsado por el Ayuntamiento de la ciudad y el Cabildo de Gran Canaria que durará cuatro días y que nos dará la oportunidad de ver buenas películas y degustar comida de muchos lugares del mundo. Las películas con la degustación de esos platos típicos de 25 países. Son en total 16 proyecciones de películas, como digo, desde hoy hasta el próximo domingo. Esas proyecciones son totalmente gratuitas. Lo único que tendrían que pagar, si es que les apetece, es alguno de esos platos típicos de la gastronomía internacional. Ya vinimos el año pasado y sabemos que se llena. El año pasado también vine y
Creo que está estupendo para los niños y para los adultos, está muy bien. Además de buenas películas, el festival ofrece la oportunidad de conocer la gastronomía de lugares como Cuba o Senegal y degustar sabores de todos los continentes. Salsa de cacahuete. Pues se puede al curry con arroz bastante típico de la India. El fricase de cerdo. Tallarines Indonesia. Tostones con carne desmechada. Torre llena típica de Suecia. Último día de Cinema Food en Las Palmas de Gran Canaria. Durante estos 4 días se han proyectado unas 16 películas para todos los gustos y se han ofrecido comidas de 25 países del mundo. Una fórmula que se consolida en su segunda edición. Los números hablan por sí solos. Según los organizadores, han pasado por el Parque Santa Catalina unas 10.000 personas cada día. Si todavía no han ido, tienen una última oportunidad. A las 11 de esta noche se proyecta Moulin Rouge. With that little town.